Thank you.
amigos, ya les mostré la manera más fácil, sencilla, el método más sencillo para pescar carpas. Espero les ayude, les funcione. Algo así sencillo y podemos atrapar carpas. La masa muy buena, como siempre, ya saben, las masas que uso donde quiera que voy, en cualquier cancha me funcionan. Ahí se las dejo, espero las disfruten. Se está picando la otra caña. Tengo una hora y media aquí, voy a estar otra media hora, espero tener otro pique. Llevo dos que se me han ido. Con el método sencillo, con lo más fácil que podamos hacer, les mostré cómo poner el maíz en el anzuelo fácilmente, cómo armar la línea desde el principio. Y nada, ya somos con 15 mil amigos. Espero me sigan apoyando. Como les digo, no soy profesional, también me gusta aprender y cada día aprendo cosas nuevas para mostrárselas a ustedes y puedan tener una pesca exitosa donde quiera que vayan. Y nada, mil gracias a todos y seguimos. Se estaba llevando mi caña. Otra carpa grande. En una caña. En la misma caña. Con línea delgadita. Miren. Oh. Miren el carrete. Cómo chilla. Se me va a enredar. Se va a meter a las ramas, ya se fue muy lejos. Ya se perdió. No. No, 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 no. Se va a las ramas. Se fue a las ramas. Sal por lo que más quieras. Vente para acá. Muy bien. Bien, 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 bien. No la puedo forzar porque se me va a reventar. Al parecer la logré sacar. La logré sacar, señores. La logré sacar de las ramas que están allá. Ahí va otra vez. No las puedo esforzar mucho. Muy despacio la tengo que traer. Muy despacio. Aquí la traigo. Y la traigo, mis amigos. Wow, qué esfuerzo hice. Qué batalla. Aquí viene. La tengo, amigos. ¡Wow! ¡Qué pelea! Con estas cañas y con estas líneas es una hermosura poder pelear una carpa así. La tercera, amigos. Miren, aquí está. Aquí está. Con esta línea de 7 libras. Oh, mi Dios, qué bonita pelea. Miraron cómo se fue lejísimos. La logré sacar de aquellas ramas que tengo allá. Pelearlas, hay que pelearlas. Con el montaje del maíz que va dentro del anzuelo. Aquí está. Una gran pelea. Espérate, espérate, te voy a dejar ir. Espérate. Oh, mucha fuerza.
fuerza que tienes. Aquí está, amigos, la tercera hermosa carpa. Me cansó. Una pelea muy buena. Con estos cañas, así hay que darle. Que se vaya. Aquí está. La tercera. Vete, carpita. Miren. Aquí está. La tercera carpa de la mañana. Ahí se va, sana y salva, como siempre. Adiós, carpita. Ahí se fue. Bueno, señores, ¿qué más le puedo pedir a la vida? La sabiduría de poder pescar estas carpas, encontrarlas con los métodos, con todos los métodos diferentes que tengo. Gracias a papá Dios me ha dado buenos resultados. Y nada, vamos a seguir pescando en otros días. Por ahora va a ser todo por hoy. Son las 8 de la mañana, llegué a las 6, tengo 2 horas. Creo que fue suficiente por el día de hoy, la demostración que les di. No olviden hacer la masa, es muy fácil, muy sencilla, muy económica sobre todo. Cualquiera puede encontrarla, puede hacerla, los ingredientes, los bajos, se los mostré desde el principio cómo se hacen. Es lo fácil, lo más fácil. Voy a regresar aquí, a este lugar, con mi equipo para pescar carpas. Y esperemos tener buenos momentos de pesca. Nada, nos vemos hasta la próxima, amigos. Señores, estoy arreglando mis cañas para irme y miren, cayó otra. Cayó una más. Estoy juntando mi equipo. Y esta caña estaba jalándose. Esta es pequeñita. Al parecer es pequeñita. Igual cuenta. Escuchen. Música para mis oídos. Escuchen. Así es como se maneja una carpa. Con el freno suelto. Miren. Porque si se lo aprietan, se revienta. Vamos a sacarla. Ahí está. La cuarta y nos vamos. Ya tenía mis cañas afuera. Solo había dejado esta. Un excelente. Un grandioso día de pesca, amigos. Excelentísimo día de pesca. Grandioso. Un lugar nuevo. Aquí está, miren. La más pequeñita que he sacado. Pero la pelea es enorme. Peleó. Fíjate, te voy a dejar ir, no te lastimes. Aquí están mis amigos. La cuarta y última. Nos vamos. Se fue. Ahora sí me bañó.